¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó declaraciones del Senado brasileño con respecto a su salida de la presidencia, asegurando que es inocente de toda acusación. Durante sus palabras, Rousseff también afirmó que su gobierno ha sido blanco de un intenso e incesante sabotaje con el evidente objetivo de impedirle gobernar, forjando así un ambiente propicio para un golpe de Estado. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, arremetió contra el gobierno venezolano, al cual acusó de seguir cometiendo graves violaciones de derechos humanos. A esta hora, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, está reunida en la Casa Amarilla con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Hoy en la sesión de la Asamblea Nacional inició con la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de transmisiones simultáneas, publicidad oficial y medios públicos. En plena sesión, la fracción oficialista se retiró del hemiciclo. La vedette venezolana Diosa Canales y su esposo fueron detenidos en la subdelegación de Las Acacias en Carabobo tras presunta agresión. 5 hombres murieron luego de que les estallara una granada cuando se enfrentaban a la división contra hurtos de vehículos del CICPC. El hecho ocurrió en San Agustín del Sur, aquí en Caracas. Continúan las investigaciones por la muerte de un niño de 5 años que falleció tras la explosión de una granada en el sector El Observatorio del 23 de enero. La diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, Delsa Solórzano, rechazó que se extienda hasta finales de año el decreto de estado de emergencia económica. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que este sábado el oficialismo realizará una marcha en el centro de Caracas en apoyo a la activación del motor para la economía comunal. El secretario de la Mesa de la Unidad, Jesús Chugo Torrialba, y representantes de la Mesa de la Unidad anuncian que este sábado a las 10 de la mañana volverán a marchar, esta vez hasta la avenida Casanova de Caracas. Trabajadores de empresas Polar se concentraron en Los Cortijos para exigir que el gobierno nacional otorgue las divisas necesarias para reanudar las operaciones de las diferentes plantas del país que están paralizadas. La Armada Nacional informó que afinan detalles para el zarpe del buque Escuela Simón Bolívar, que realizará su crucero de instrucción anual por 8 puertos del mundo. En el municipio Anaco del estado de Anzoátegui, el diputado Marco Aurelio Quiñones reclamó ante el CNE sean validadas las firmas para activar el referéndum revocatorio. Y veamos ahora la información que nos tiene preparada Gregorio Rojas en los deportes. Amigas y amigos, en los deportes veremos que Marwin González dio jonrón para dejar en el terreno a los Indios de Cleveland y así lideró la actuación de los venezolanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Los detalles en minutos en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Amigos, muy buenos días. Hoy en las noticias del entretenimiento les presentaremos lo mejor de la alfombra roja del Festival de Cannes 2016. Los espero con todas estas informaciones. Claro que sí, Federica. Amigos, el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Los esperamos en minutos.